¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí mostrándoles esta máquina semiautomática con controlador numérico. Esta máquina está cableada a 220. Aquí este es su control numérico con el que controlamos todo lo de la máquina. De este lado cuenta con su portarrollo con capacidad de carga de 150 kilogramos. Se las voy a mostrar. Aquí tiene este switch de encendido. Con este aquí ustedes encienden su máquina. Aquí para el video les vamos a hacer unas figuras. Ahí la máquina comenzaría a formar un anillo de 10x15. Esta máquina tiene una producción de desde 8 a 10 anillos por minuto, dependiendo del tamaño y del estribo que estén formando. Ahí va a estar formando un triángulo. Ahí va a estar formando un hexágono. Ahí ese sería un rombo. Y ahí nuevamente continuaría el ciclo a formar todas estas figuras. Y aquí para que vean lo sencillo que es operar esta máquina, de aquí les podemos hacer por ejemplo otro pedido. Nos vamos aquí en programas, aquí nos vamos por ejemplo en el que dice 10x20, ahí nos estaría haciendo anillos de 10x20. Y como ven, así de sencillo es cambiar de una figura a otra, y ahí la máquina pues estaría formando lo que ya sería un anillo de 10x20. Ahí como pueden ver lo cerrado y la calidad del anillo. Bueno, y aquí les vamos a mostrar todas las que formó. Estos serían aquí los rombos. Los rombos, aquí estarían los anillos antisísmicos. Aquí los anillos normales. Aquí estarían los triángulos. Aquí estarían formados los hexágonos, y pues estos que acaban de salir, que son los 10x20. Pues esta sería la máquina semiautomática con controlador numérico cableada a 220. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes desde Querétaro. Saludos.